que entre todos es un espacio muy importante, porque obviamente estoy hablando con comunicadores, con personas que tienen una función social muy importante. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes, a sus medios, independientemente de lo que cobran o no, pues todos están en la misma tarea, en la misma actividad. Les agradezco mucho que hayan venido. Yo ayer, ahora que estaba preparando la agenda, quería o empecé a programar con la reunión con los periodistas que hago, y antes de hacer una presentación, yo sé que aquí muchos de ustedes han cubierto muchas campañas. Yo estoy seguro que cuando fueron a muchas de esas campañas, lo llenaron de propuestas, de sueños, de cosas que se iban a hacer y que al final nunca se hicieron. Está claro que el tema no es que un candidato tenga propuestas, el tema es realmente cómo ese candidato llega al gobierno, quién es el candidato, cómo se financió, quiénes lo acompañaron, qué hay en su corazón, qué ha hecho en su vida. En campaña no hay candidato malo. Usted nunca va a ver un candidato hablando mal de sí mismo, de su grupo, de su partido. Y nunca va a ver, o bueno, aquí hasta ese extremo hemos llegado. Pero es muy difícil ver un candidato que mande con propuestas. El tema no es ese. El tema es realmente que los ciudadanos y los ciudadanos, en términos generales, puedan escoger proyectos de largo plazo, proyectos de futuro, que puedan votar por políticas públicas, por planes o modelos de desarrollo. Es decir, dependiendo de la concepción ideológica que representa una figura, usted sabe si el modelo de desarrollo está orientado a un segmento, a un sector determinado de la sociedad, o está orientado a intereses generales, o está orientado a favorecer o privilegiar en ese periodo la recuperación del componente ambiental, por ejemplo, o invertir el grueso de los recursos en lo social, o poner el aparato público al servicio de intereses privados. La concepción ideológica es muy importante. Yo vengo sosteniendo en los últimos días, porque después de haber hecho 350 conversatorios para tomar la determinación de aspirar y de recorrer toda la ciudad, solo ahora ya en campaña he logrado descubrir, porque hablo con la gente, que la gente, incluso los que votan sin ningún criterio. Es decir, no hay un criterio medianamente técnico para ir a votar. Van como borregos a las urnas, la mayoría, por cualquier cosa. La más crítica, obvio, de esos que votan porque le compran el voto de una u otra manera, porque hay broma, llaga, camisa, termino, tobomba, cemento, transformador, poste, manguera, equipo de fútbol, equipo uniforme de escolares, baloncito, mercadito, regalitos pavitos, vieja Barranquilla. La gente pide de todo, desde esos hasta los que votan porque la ficha quedó bonito, o porque el chicle estaba pegajoso, o porque es el que va a ganar y yo voto por el que va a ganar, no importa si se va a robar la ciudad, yo voto por eso. Es decir, no hay información para votar. Y yo en estas últimas semanas me la he pasado más bien antes que buscando votos, haciendo pedagogía, porque este proyecto de transformación y cambio no puede ser flor de dos periodos. Ya sabemos lo que pasó la vez pasada. Y el proceso de transformación en esta ciudad empezó porque ustedes son conscientes y saben que Carlos Caicedo no le compró la alcaldía a nadie, que llegó sin compromiso ni un pedido ni la secretaría ni los cargos, que no le recibió recursos a ninguna concesión, a ningún contratista ni a ningún financista, y que esa independencia con la que ha gobernado la ciudad es la que le permite no solo acabar el RT, sino apretar todas las concesiones, recuperar el mercado, no renovar otras. Le da toda la autoridad moral para gobernar en función de los intereses generales. Cuando usted recibe recursos a uno, ya ese empieza usted a tener problemas para luego apretarlo, presionarlo, pedirle que cumpla. Cuando le recibe a otro, nadie le regala recursos por nada.
bendecir uno a otro, algo te va a pedir después. Porque que yo sepa, aquí no está Miguel ni Carlos Slim, que le sobra la plata y dicen: veo en esta persona la salvadora de Santa Marta, toma, te lo regalo, no tengo nada de Santa Marta. Estamos haciendo una campaña ciudadana. Hemos emprendido de verdad un recorrido por toda la ciudad para mantener y lograr animar el voto de opinión. No ha sido fácil, porque la vez pasada la gente votó y votó de rechazo a lo que venía sucediendo en la ciudad. La ciudad que hoy tenemos es el acumulado de malos gobiernos por 60, 70 años. Y una ruptura el 30 de octubre de del 2011. Hoy los amarios estamos recogiendo la cosecha menor, porque la gran cosecha viene para el próximo periodo. Son 2 millones de pesos para materializar obras importantísimas, no solo el acueducto, los bolivarianos, el sistema estratégico de transporte, la red de parque, el aeropuerto, todas esas obras, sino que además la administración y las finanzas se han recuperado. La curva es creciente y ya no hay las deudas que encontramos. Han pagado 70% de las deudas. Hoy para aquellos el botín, como ellos lo llaman, está interesante. Y están dispuestos a hacer lo que sea en esta elección para recuperarlo. Hay 4 campañas contra una, pero en próxima semana será una contra una. Hay una que está ofreciendo lo que cueste las otras campañas para comprarlas. Y yo sí voy a salir a decirle a la ciudad lo que había detrás de esa campaña. Ahí no había ningún proyecto de ciudad, ninguna agenda de ciudad. Ahí había proyectos personales de ver cómo llegaban al poder para enriquecerse, de ver cómo confundían a la opinión pública presentándose como independiente para llegar al gobierno, pero bien sabemos qué tenían detrás cada uno de ellos. Esta ciudad la vamos a poner en blanco y negro. Si se unen, no solo voy a salir a denunciarlos, sino que vamos a ver quiénes son más aquí y quién puede más. O la plata de ellos o la voluntad popular. No nos vamos a milanar ni a correr porque se unan y vengan con los 20 mil millones de pesos que han dicho que están dispuestos a invertir. Se van a mover, pero vamos a ver cómo se va a mover la ciudad. Y a mí esta reunión sí que me gusta, no tanto porque quiera, obviamente, que sí, que además conquistar su voto. Cada uno tendrá, tiene su independencia, su criterio, su forma de ejercer el periodismo, en eso no me meto. Pero sí quiero aprovechar para que sepan mi posición, mi concepción, mis principios y mis valores. Soy un hombre que me he hecho a pulso, como bien lo decía ahorita Eduardo. Como muchos de ustedes, la mayoría aquí, creo que todos nos hemos hecho a pulso. No soy el único que se ha hecho a pulso. Y eso nos da toda la autoridad moral para defender lo que creemos. He dicho que en nuestra pobreza o en medio de lo que tenemos, lo único que nadie nos puede mancillar es en la dignidad y la conciencia. En ella manda cada uno de nosotros. Y yo sé que ustedes mandan en su conciencia y en su dignidad. Jamás pretendería manipular o incidir en su independencia periodística. Pero sí quiero que me conozcan, que se hable de mí por lo que soy, que se hable de lo que digo por lo que digo, no por lo que no digo, no porque hable el tercero, por mí hablo yo. Yo respondo por lo que digo, no respondo por lo que dicen terceros. Están poniendo a rodar todo tipo de rumores, todo tipo de rumores, que estoy inhabilitado, que no sean tan pendejos ellos, que no estoy inhabilitado. Si estuviera inhabilitado, no estaría aquí. Que no me aprobaron las firmas. Faltan 30 días todavía para que la registraduría diga sí o no. Y creo en la registraduría, además, creo en lo que hice. Yo sé que un hombre me firmó 12 veces, sé que una señora me firmó 9, y así sucesivamente. Yo sé que entregué, las entregué digitalizadas, una a una. Sé cuántas están en el censo y cuántas no. Además, las firmas son el preludio de lo que luego están reflejando las encuestas de intención de voto.
O sea, se la prueban a uno que está por debajo de mí dos veces y no me la van a probar a mí, que no sean tan pendejos. Que además yo no pagué para recoger, para recoger yo mismo, con mis voluntarios. Pero están poniendo a rodar todo tipo de cosas. Que voy a prohibir el pandillero mujer. Nunca he dicho eso. Jamás. Pero ruego. Que voy a prohibir el mototaxismo, que lo voy a acabar. Sí, lo vamos a acabar. Pero cuando tengan alternativas laborales, cuando haya oportunidades para ellos. Esta ciudad se la llevó. Se la llevó la pobreza. No hay fuentes de empleo. No hay alternativas. Eso que hoy están vendiendo en la quinta, que empuja otra carretilla, o que hacen mototaxi, no lo hacen por gusto. Si muy bien es un y cinco horas en una oficina, ahora digan usted aguantando sol y sereno todo el día. O sentado en una moto 8 horas buscándose 40,000 pesos para llevarlo a la casa. La física necesidad de lo que no hay en esta ciudad, de empleo. Eso es lo que queremos, combatir la pobreza, la corrupción, el clientelismo, la miseria, la desigualdad. Nuestro proyecto político es un proyecto político amplio. Ideológicamente aquí caben todos. No estamos casados con una doctrina, ni liberal, ni conservadora, ni ultraderecha, ni ultraizquierda. Por eso se llama Fuerza Ciudadana. Es lo que nosotros representamos. Hoy nos une un interés, recuperar el territorio. Y yo quiero seguir con esa bandera. El jefe nacional del proyecto es Carlos Caicedo, para nadie es un secreto. Hoy no puede hacer política, pero estoy yo. Y hay un grupo grande que cada vez crece, y crece, y crece, porque nuestro proyecto va más allá de Santa Marta. Nosotros realmente queremos gobernar este país. Y vamos a ir presentando nuestras hojas de vida poco a poco, en la medida en que lo vayamos haciendo bien. Bien, porque eso sí, coherentes sí somos. Y queremos seguir aferrados a nuestros principios y a nuestros valores. No queremos ascender de otra manera, sino es con el favor popular, el reconocimiento a la buena gestión. Y poco a poco, yo estoy seguro, con fe en Dios, que lo vamos a ir logrando. Yo quiero hoy cerrar con esto, que es la campaña que estoy haciendo en este último mes. Y tiene que ver con invitar a votar, que los gente, que los amarios se informen para votar, que participen en política. Es que la política es muy importante como para dejar de mano de los politiqueros, que es lo que hemos hecho. Nos apartamos de la política y dejamos que la política la dirigiera a los politiqueros, que quienes, usando o haciendo de la política lo que han hecho, nos entregaron la ciudad que hoy tenemos. Hay que decir a la gente que participe, que no le dé miedo, no solo votar. Eso no es política, eso es ejercer un derecho. No, política es discutir, hablar, controvertir las ideas, los programas, los proyectos. Que haya oposición, que la haya, ojalá que la haya, pero que sea seria, organizada, que tenga mínimos éticos, que tenga técnica. Aquí se hace una oposición burda, visceral, y no se hace sobre la política, sino sobre la persona. Sobre la persona no, eso no es política, eso es una chismosa de barrio. Cuando nos discutan nuestro modelo de desarrollo frente a lo educativo, frente a lo de salud, frente a cómo estamos dignificando los barrios, y alguien nos diga no, pavimento no, por esto y por esto, asfalto. No, no, participación comunitaria en la pavimentación no, por esto. Entonces ahí estamos discutiendo de políticas, que nos discutan las políticas. No me da miedo, ni le daba miedo a Carlos. No nos da miedo la confrontación. Creo que bastante hemos probado que no le tenemos miedo a ninguna, y mucho menos en el terreno de las ideas. Si no le tuvimos miedo al de las armas, mucho menos al de las ideas. Queremos hacer de verdad en este territorio que surja una nueva generación de actores políticos. Y todos tenemos que tener una posición política respetuosa, pero tiene que ser sobre las políticas, sobre las ideas, no sobre las personas. Cuando se meten con la vida personal del funcionario, como se meten con la de ustedes, ¿qué sienten ustedes? ¿Para dónde vamos? Ustedes pueden decir
lo que le parezca, siempre y cuando esté argumentado y sustentado. Pero ya meterse con la religión de uno. Por ahí un señor se adhirió a otro y pone de presente que no vota por mí porque yo que soy cristiano. ¿Y qué tiene que ver la política con la religión? Malo es usar la religión para la política. Y que no me haga nada de las verdaderas razones. No me busque la lengua. Yo lo visité 4 veces. Y no estoy en condiciones de satisfacer sus demandas. Seguro se las satisfacieron en otro lado. No me haga hablar. No se meta con lo que no tiene que meterse. Yo soy respetuoso de las condiciones espirituales de todos los credos, de todos. Estamos en un estado laico. Yo sí me congrego, rezo, oro. Ese soy yo, Rafael Martínez. Pero en mi ejercicio político doy todas las garantías y toda la transparencia para que cada uno no solo ejerza la condición espiritual que alguien considere y crea, sino también su condición sexual. No me importa. Cada uno, esa es la constitución. Dios dice, libre albedrío, güey. Yo en eso no me meto. Quiero de verdad también aprovechar este espacio para escucharlos. Quiero escucharlos. Al de algunos soy más amigo que otro. Lo conozco a la mayoría. Estoy dispuesto a que me digan lo que crean, lo que consideren que tenemos que mejorar, lo que ustedes están viendo, no solo de la campaña, sino de Rafael Martínez, de su candidato. También recibo aportes o críticas. Nunca recibo una crítica siempre y cuando esté sustentada como... ¿Buenas? La vida. Nunca recibo una crítica siempre y cuando esté sustentada y con información veraz como malintencionada. No. De forma que también quiero escucharlos, les quiero agradecer enormemente. No voy a desaprovechar este espacio haciéndoles las propuestas que van a cambiar el mundo, porque la verdad no creo, ya me da hasta pena hacer propuestas, porque eso es lo que hacen todos los candidatos. Imagínense que yo estuviera con una presentación diciéndole que voy a hacer el teleférico a la sierra. Lo he escuchado desde que estaba chiquito. O imagínense que estuviera diciéndole que voy a hacer el alcantarillado pluvial. Creo que no se trata de propuestas. Se trata de hoja de vida, de coherencia, de equipo y además también de posibilidad de hacer empatía con la gente. Yo no reconozco enemigos, no tengo. En lo personal, y los que tratan conmigo saben que soy un bacán, si me permiten el término, soy un bacán, obvio, dentro de su espacio y en su momento. Cuando estoy trabajando, estoy trabajando, pero cuando no, para lo que quiera, para que sea. Muchas gracias.